Hola, hola. ¿Me escuchan? En el correo que te enviaron, ahí lo debes de tener, tal vez ahí lo buscas, ahí lo encuentras. Hola, quiero saber si me escuchan. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ah, ok. Es que hoy estoy probando directamente desde internet, entrar a Zoom, no con la aplicación. ¿Verdad? Parece que funciona Mejor. mejor. Bueno, ya son las 8 y los demás. Darles unos minutitos de llegada. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Good evening, Julio. Good evening, teacher. Welcome. Okay. Okay, empiezan a llegar. Welcome. Good, very good. Eso ya está temprano, José Jacinto, qué bueno. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo vamos con la plataforma, con las tareas? Ya las terminé. Ya.
terminé. ¿Tiene fecha límite la elaboración de las tareas de la plaza? Hasta las 5 era. Hasta la tarea 5 tienen que estar hechas para hoy. Ah, para hoy. Sí. Así es que hoy al terminar la clase la pueden hacer. Ya toda la hizo. Ya toda la hizo Héctor. Sí, ya la hice toda. Hasta la 20, no lo practicarme todo. Ok. Sí, porque mañana saco el consolidado de toda la semana. Yo entro ahí a la plataforma y veo la nota que han sacado y hacemos la nota de la semana. Okay. Así que si alguno no está satisfecho con la nota que tuvo, vuélvala a hacer. No, yo de hecho he estado súper ocupado, como estoy estudiando, ¿verdad? Hoy la voy a hacer toda. Ah, vaya pues. ¿Verdad? Porque mañana... Sí, correcto, es que estábamos súper ocupados por eso. Estábamos en parciales. Ah, ¿verdad? Ok. ¿Sí? ¿Qué estás estudiando? Negocios. Oh, muy bien. Sí, correcto, teníamos bastantes tareas. Ok, pero el inglés es buenísimo. Sí, es buenísimo. En esa área. Good night. Good evening, William. Ah, Glenda Ligia. Ayer se nos fue de pinta Glenda Ligia. Y no nos llegó. Qué galán fue. De aquí estoy presente por la patria. Uy, no, así no. Bueno, pues. Ok. Rafael Antonio, ¿qué pasó? No vemos tu rostro. Ese efecto muy... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, vemos el fondo, pero tu cara toda... Ahí está. Hoy no. Raro. Quizás le has puesto el fondo. No sé qué le dice esto. ¿Ah? Voy a salir y voy a ingresar de nuevo. No, debe ser en donde está la cámara. Ahí, el fondo, tal vez hay que escogerle. Sí, se ve. No sé cómo cambiarle esto aquí. ¿Estás con computadora o con teléfono? No, con computadora. Ah, pues ahí abajo donde está la camarita hay un triangulito. Ah, ya vi las opciones. Ok. Ok, por ahí debe andar la cosa. Ok, let's get started. Vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a hacer un breve repaso de... Quiero hacer un breve repaso del alfabet porque... Quiero comenzar con una actividad que tiene que ver con esto. ¿Ok? Ok. Entonces. Ahí sí funciona mejor desde la web. En la aplicación. Ok, let's practice. Repeat, please. A. 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 B. 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 C. 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 D. D. E. 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 F. F. G. 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 H. H. I. I. J. J. K. K. L.
Vamos a ver. Voy a señalar una letra y ustedes me dicen qué letra es. Sí. Vamos. What letter is this? C. Okay. This. J. J. Bien. J. This. U. Okay. This. W. Okay. This. E. This. E. J. G. 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 This. I. 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 This. A. 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 This. Why? 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 This. X. 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 Okay, this. R. 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 This. Z. 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 Mm-hmm. Z. This. U. 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 Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Un voluntario? ¿Uno o una voluntario? Solo uno. ¡Ey, no tengan miedo, hombre! Ok, Francisco. Yo les voy a pedir que me deletre. Yo les voy a dar una ocupación. Ok, and you have to spell. Me tienen que deletrear. Ok. Vamos a comenzar con las sencillas, ¿verdad? Ya que vamos a ver, ir calentando. Recuerden, la pregunta es, how do you spell? How do you spell? Okay, Francisco, how do you spell actor? A-G-E-O-R. A ver, a ver, a ver, espérenme. Voy a silenciar los micrófonos y solo el que yo le diga lo abre, por favor. Porque ahí no escuché bien a Francisco. Francisco, abra su micrófono. Ok, de nuevo Francisco, how do you spell actor? A-Z-T-O-R. Perfect, very good. Pass the ball, Francisco. Francis. Francis, no ha llegado todavía. Julio. Julio. Ahí está Julio a la par. En mi cámara, en mi pantalla, está a la par. Ok. Sigamos con facilita. Ya vamos a ir calentando. How do you spell doctor? D-O-C-T-O-R. Perfect. Muy bien, muy bien. Ok. Pass the ball, Julio. Cecilia. Silvia. Cecilia. Cecilia. Ok, Cecilia. How do you spell chef?
¿Cómo fue, Lick? Perdón. How do you spell, ¿cómo deletrea, chef? Sí. C-H-E-F. Excellent. Very good. Pass the ball, Cecilia. Roberto. Roberto. ¿Dónde está Roberto? Ok. Roberto, ya se me están acabando las fáciles. How do you spell nurse? N-U-R-S-P. Very good, very good. Okay. Pass the ball, Roberto. Héctor. Okay, Héctor. Vamos a ver, vamos a buscar otra fácil. How do you spell Baker? Baker. B-E-C-A-E-R. Oh, no. Baker, second chance. Baker. One, two, B, uh-huh. A, uh-huh. A, yes, E, yes, E. ¿Cuál fue la última? E. T. Or, R. B. A. K. E. R. Baker. Okay. Pass the ball, Hector. And Glenda. Glenda. Glenda, how do you spell dentist? Dentist. Day. Day. Esa, oh, letra, perdón. Esa letra no existe. Sí. Sí. Ok. Y en ti hay, ajá, es. Falta una. Es. Después de es, dentist. Oh. ¿Cuál le falta, class? Sí. T. Sí. Oh. Termina I. con T. Okay. Pass the ball, Glenda. Ángela, Patricia. Ángela Patricia. Okay. A ver, how do you spell waiter? Waiter. 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 W. Yes. E. Waiter. W. A. Waiter. D. Waiter. 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 R. No, no, no. I'm sorry. Waiter. Pase bola, Ángela. Vamos a ver quién más. Pásele a otro. Vamos a ver el reto. A Roberto. Roberto. Bueno, Roberto, estás con suerte. Waiter, Roberto. W-A-I-T. E R.
Excellent. Very good. Waiter. Okay, Roberto, pásala. Pass the ball. Delmi. Delmi. Se me están acabando las fáciles. Okay. Actress. Actress. Ahorita. A-C-T-R-E-S-S. Perfect. Oh, piece of cake for Delmi. Okay, good. Pass the ball, Delmi. Rafael. Rafael. ¿Dónde está Rafael? Okay. Rafael, how do you spell teacher? Teacher. T A. No. T E A C H E R. Perfect. Very good. Very good. Pass the ball, Rafael. Okay. ¿Quién falta? A quien caiga, aunque ya se haya repetido, no hay problema. Pues quiero ver Mr. Melvin. Melvin. Ok, Melvin. Melvin aguanta una de las difíciles. ¿Qué se me hizo? Ok, Melvin, how do you spell astronaut? Astronaut. Todavía está fácil. A-S-T-R-O-N-H-U-T. Excelente, ya ven que les dije. Okay. Muy bien, muy bien. Ok, Melvin, pass the ball. Karen, no sé si ya pasó. ¿Quién, quién? Karen. Karen. Ok, ¿sí? Karen. Vaya, Karen, how do you spell butcher? Butcher. B O no O no Repeat, please. Butcher. Butcher. B O T. No, it's not O. It's U. Okay. One more time. B U T. Mm-hmm. H. No. E R. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Pass the ball, Karen. William? William. Okay, William. Butcher. 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 B-U-T-C-A-H-E-R. Okay, R. Remember R. R. Excellent. Very good. Very good. Thank you. Okay, pass the ball, William. Again, William. No le oímos. Delmi. Delmi, okay, Delmi. Vaya, Delmi. Architect. No le escuché, teacher. Architect. A-R-C-H-I-T-E-C. C? T. T, yes. C, T.
Okay, very good. Pass the ball, please. Para Luis. Okay, Luis. How do you spell secretary? Secretary. Okay. Sería S E C R E T A R Y. Excellent. Very good. Pass the ball. Para Vladimir. Vladimir. Hello, Vladimir. Hi, teachers. Okay. No, no puedes encender tu cámara, Vladimir. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Digan. Okay. Por ahí está. Okay. Okay. How do you spell lawyer? Repeat, please. Lawyer. Lawyer. L O Y. No. No, no es O. Lawyer. Lawyer. Es L I. No, no, no es I. Yeah. I don't know. Don't know. Okay, no problem. No, no, no. Pass the ball. ¿Puedes ver los demás? Quiero ver. Karen quiere. Karen está levantando la mano. Vamos a darle el chance a Karen. Ok, sí, Karen. No, no puedo ver los demás. Okay, gracias, Vladimir. Thank you. L. A. Ajá. W. Yes. Y. Yes. R. Excellent. Very good. Very good. One more. Pass the ball. Hay algunos Wilfredo. Que nos faltan. Hay algunos que nos faltan, ¿verdad? Wilfredo. Wilfredo. ¿Dónde está Wilfredo? No ha llegado Wilfredo. Night, teacher. No, good evening, teacher. Good evening. Ay, ahí llegó Francis. Sí, Francis. Venía a toda velocidad, teacher. Ok. Entonces, Karen, ¿a quién? Francis. Francis, bienvenida, Francis. Hola. Estamos deletreando ocupaciones. Okay. Ah, deletreando ocupaciones. Yes. ¿Cómo, okay. How do you spell, cómo deletrea, how do you spell, singer? Singer. Yeah. S-I-N-G-E-R. Excellent. Very good. Very good. Okay, Francis. Pass the ball to someone else. Pase la pelota a alguien más. Pasa la pelota para... Ahí hay varios que no han participado, pero bueno. A ver a quién se la pasa. Robert ya participó. Ya, dos veces. Robert, Alexander. Ah, ok. Ah, pues a William. William, vaya William, la segunda. Ok. William, how do you spell... mechanic. N-E-C-H-A-N-E, no, I, C. Okay, very good. Mire, William ni le escribe, de memoria. Okay, William, pass the ball.
Vamos, segundo, Ángela. Ángela, de nuevo. Vamos, Ángela, la revancha, la revancha. Ángela, how do you spell? Mami. A ver, Taylor. Taylor, el que hace los trajes y los pantalones. Taylor. Taylor. T. A. L. No. Ajá. Taylor. Ajá. T. A. I. 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 Taylor, Taylor, T A I. Ajá. Lord, Taylor. Ajá, ajá. O R. Lord. Lord. Taylor. L O. Ah, ahora otra vez, sin parar, de corrido. Taylor. Ya lo dijo, hoy de corridito. T-A-I-O-L-R. L-O-R. Taylor. Taylor. Ok, very good. A ver, ¿quién se nos quedó? ¿A quién no le pasaron la pelota, ah? ¿A quién? ¿A quién? A José Jacinto, ¿verdad? A ver, José. Hola. Vamos a ver, how do you spell? Carpenter, José. How do you spell carpenter? C, A, R, T, I, N. No es I. 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 N, I, N, T, I, R. Okay, muy bien, muy bien. Okay, excellent, very good, very good. Now, we practice this with this on vocabulary and the alphabet. Perfect. Now, let me share the screen. Okay. In the book, we have an activity, okay? I'm going to send you in small groups to do this activity. Okay? Please take the screenshot. Tomen la captura de pantalla. Take the screenshot. Okay, and you are going to ask the name to 6 different partners. Van a preguntar el nombre, okay? What is the question for the name? Hello. What is your name? What is your name? Recuerden, ¿verdad? Y eso le van a preguntar. What is your name? Okay. Y van a dar su nombre, ¿no? Por ejemplo, me dice, my name is Saúl Montoya. ¿Verdad? Y ustedes van a copiar Saúl Montoya, el nombre. Y luego le preguntan sobre la ocupación.
La forma más común de preguntar sobre la ocupación es esta. What do you do? What do you do? Ok. Cuando alguien les diga, what do you do? No le está preguntando qué estás haciendo, sino your occupation. A mí me pregunta, what do you do? Yo le respondo, I'm a teacher. Ok. Incluso más específico, English teacher. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner en grupos y ustedes van a recopilar esa información. Van a ir preguntando, what's your name? Ok, te le dice, my name is Francis Guillén. And what do you do? I'm a lawyer. Ok. Oh, y así, sucesivamente. ¿Está clara la actividad? Sí. ¿Está clara la actividad? ¿Copiaron la pantalla? Sí, sí. Sí. Vale. Ok. Sí. En su cuadernito, hacen ese cuadrito, ¿verdad? O la lista de 6 compañeros. Primero lo voy a poner en grupo de 3. Y luego vamos a hacer otra vez el cambio de grupo, ¿verdad? Por lo menos tenemos que hacer cambio de grupo 2 veces, porque ahí solo le va a preguntar a 2 y a otros 2. Ok, vamos a los grupos. Now we are 16. Ok, así vamos a ver. Entran a los grupos y le preguntan a sus compañeros. English, ok. No quiero. ¿Cómo te llamamos? No. English. Ok. What's your name? What do you do? Y contesten con frases. My name is Saúl Montoya. I am an English teacher. Ok. Conteste con frases. No, no hablemos al estilo indio, ¿verdad? Mi teacher. No, no. Armemos frases, ¿ok? Ok. See you later. Thank you.
Hi. Okay, hello. Hello. Hello.
Bueno, como ahí solo adquirieron, solo pudieron tomar tres nombres, ¿verdad? Yes. Vamos a rehacer el grupo para... Otros tres. Pues tomen los otros tres. Ok. Espero que nadie quede con el mismo. Si no, pues... me avisan para ahí en el chat. Si me dicen, ah, quedamos los mismos. Me ponen ahí en el chat y los puedo reubicar. Ok. See you later. Entren a los grupos. William, José, entren al grupo pequeño. Más, usted dice que no está asignado. Aquí ahorita envío. Vaya, José, ya tengo la invitación. William, okay.
Solo un compañero cambió, profesor. Y los demás eran los mismos en el grupo. Ok. Bueno, vamos a ver. Alguien que me que comience, ¿verdad? Que me dé el nombre de alguien and the occupation, ¿ok? Name and occupation. ¿Ok? Ok, Francisco. And then Roberto. Angela Rivas. No, yeah. Ok, but I want a sentence. Angela Rivas is a lawyer. Okay? Okay, again. Angela Rivas is lawyer. Is a lawyer. Angela Rivas is a lawyer. One more time. Angela Rivas is a lawyer. Excellent. Very good. Very good. Roberto levantó la mano. Francisco Calderón is an electrician. Excellent, very good. ¿Otro voluntario o dedocráticamente? Ok, William. Ok. Delmi Vázquez is administrative assistant. Ok. Delmi Vázquez is an administrative assistant. The pronunciation is assistant. Assistant. Okay. 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 Y ya voy a explicar eso del a y el an, ¿verdad? Para todos. Okay. ¿Alguien más? Okay, Francis. Linda Corena is a lawyer. Ah, okay, good. Very good. ¿Alguien más? Vaya, oye el que mencionen ese sigue, o sea, Glenda. Francisca Delmira is a lawyer. Ah, ok, pero ella ya pasó. Hoy mencióneme pero... otro. Oh. Estuve también con Delmi y ella pasó. También, pero eran seis. Eran seis los que tenían que. Luis Ernesto. Ajá. Is a engineer. Ok, good. Ok, Luis. Vladimir Carrillo is a engineer. Mechanic engineer. Yes. Okay, pero se dice is a mechanic engineer. Okay. Y sería Vladimir Carrillo y is a mechanic engineer. Excelente. Okay, Vladimir. Cecilia is a lawyer assistant. Okay, good. Cecilia? Thank you. Mm-hmm.
Karen Barrientos is accounting. Is accounting. Accountant. 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 Okay, good. Karen? Luis Montano is an engineer. Okay. An engineer. Engineer. Okay. Okay. Voy de nuevo. Héctor is a control traffic. Okay. Traffic control. ¿Qué son, Héctor? Agentes. Agente de tránsito. Ajá, entonces sería is a traffic control agent. Okay. Sería así, ¿verdad? A traffic control agent. Okay. Very good. Héctor? Traffic control agent. Melvin Perez is a technical support. Okay. Technical support. Agente también, Melvin? IT. Technology. Ah, okay. Okay. No. So, Melvin? Karen Barrientos is an accountant. Accountant. Okay. ¿Cómo es, Karen? Héctor, no, pero ya lo dijeron. Melvin. Melvin is a technical support. Sport. Okay, de nuevo, Melvin. Ya lo dijeron todos, en nuestro grupo se repitieron todos. Yo les dije, avísenme para hacer el cambio. Le escribimos ahí, teacher. Sí. No me apareció nada en el chat. Okay, no problem. Now, there is another activity here in the manual. Let me show you the manual. Okay, this is in the manual. So, recuerden que el manual lo tienen ahí en la plataforma. ¿Ah? Esto está ahí. Okay, look at these sentences. And the instruction is look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Okay? So every sentence has a mistake. What is a mistake? Error. Okay? Todas tienen un mistake, un error. Hay que encerrarlo. For example, in number one, we am marketing managers. What is the mistake? We are. Eso está incorrect. Incorrect. Okay. So the correct form is we're marketing. ¿Qué decía? Managers. Okay. We're marketing managers. So eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Les doy unos minutitos para que lo hagan ahí y revisamos. Okay, write the sentences please in your notebooks. Thank you.
manager. Yo creo que ya no. Mi amor, no sé, fui, te cuide. ¿Por qué estás sacando aquí el trapo? ¿Qué anda haciendo, mi amor lindo? Teacher. Hola. Fíjese que a las 5 no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir. Ok, veamos. ¿Por qué entendería que toda la oración está mal? Their secretary, Aaron Laura Miranda.
A ver, ¿alguien quiere decir cuál es el error? Ya. Yo dos errores he encontrado, no sé si están así. Dos, a ver. Igual yo siento que Deir no va y tampoco Aren. ¿Por qué no puede ir esto aquí? ¿Por qué creen que no? Pero there es ellos. Ellos, la secretaria de ellos, ¿verdad? Vaya, eso está. Es incorrecto. Si digo la secretaria de ellos. ¿Y significa sería? Es correcto. ¿Verdad? Eso no está mal. Como que their secretary. Su secretaria no es Laura. Estamos Miranda. Hablando que es su secretaria, ¿verdad? Sí. Ajá. La secretaria de ellos. De ella, sí. Ella, que lo malo ¿verdad? Es Art. Ah. The secretary is not Laura Miranda. Sí. Uh-huh. Y este es el error, ¿verdad? Uh-huh. It's not Laura Miranda. Exactly. Okay, vamos. Thank number two. What is the mistake? Aren, you know? Aren. It's not. Okay, the correct form is isn't. Is not. Mm-hmm. Okay. Here, Natalia and Sarai is the new supervisors. Sarah, who's... are the new. Esto está mal, ¿verdad? Debe ser are. Okay. Are they? Dijimos, are they la última. My boss are. My boss is Jorge Sandoval. Is Jorge Sandoval. Okay. Entonces para. My boss is Jorge Sandoval. Hacerlo rapidito. Solo voy a poner lo correcto, lo que debe de ir correcto, okay? Number one, we are marketing. We are. And number two, she. She is not. Uh-huh. Isn't. Okay. Margarita Marroquín. And number three. Are. Okay. And number four. Is. Is. Yeah. And is. Number five is. Okay. Is. Así deben de quedar, ¿verdad? We are marketing managers. She isn't Margarita Marroquín. Natalia and Sarai are the new supervisors. My boss is Jorge Sandoval. Their secretary isn't Laura Miranda. Very good. Oh, antes que se me olvide, vamos a la asistencia. Ok. Ahí, listos todos con las cámaras. ¿Verdad? Cuando les llame, acérquense y digan here. Ok. Ok, William Arévalo. Here. Here. Good. Number two, Angela Patricia Rivas. Here, teacher. Good. Wilfredo Vicente. Ay, no se nos conectó, Wilfredo. Max Boches. Tampoco, ¿verdad? Francisco Javier Calderón. Here, teacher. Francisca Delmira Guillén. Here. Good. Vladimir Arturo Carrillo. Vladimir Arturo Carrillo. Vladimir. Estaba, ¿verdad? Sí, se fue. ¿Qué se nos hizo? Luis Ernesto Montano. Sí,
Está congelado. Luis Ernesto Montano. Así está. No contesta, vamos a esperar. Edgar Ricardo Rivas. Edgar también nos conectó ahora, ¿no? Rafael Antonio Santos. Here, okay. Julio César Pérez. Here. Ah, que se oye, que se oye. Here, here. Ah, ya están viniendo, cabal, la asistencia están viniendo. Roberto Alexander Sánchez. Bueno, están entrando a tiempo. Edgar Ricardo Rivas. Que se oiga, que se oiga. Here. Ok. Karen Stephanie Flores. Here. Good. José Jacinto Rafael. José Jacinto. Ahí está, hombre, ¿qué se nos hizo? Me apareció Vladimir. Hi, teacher. Carrillo. Present. Okay. Here. William Amarildo. Me había pasado, ¿ah? ¿Eh? Luis Ernesto Montano. ¿Ya contesta? Me dejen solo la foto puesta. Arlene Vanessa García. Here. Ok. Melvin Gilberto Pérez. Here. Good. Glenda Ligia Corena. Here. Good. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Eso. Héctor Eduardo López. Present. Good. Present. Delmi Beatriz Vázquez. Present. Muy bien. Here. Ok. Luis Ernesto. Se salió. Es que él vive cerca del penal, entonces le falta, no yeah. Le llega bien la señal. Ay, pero cerca vive. Sí, por cerca. Eso se queda siempre en el carro. O adentro. Ok, terrible, bien. Muy bien, tenemos otra actividad acá. Vamos a hacer una antes de ver esa. Por aquí. No, déjenme compartir pantalla. Ok. Espero que logren ver y leer los cuadritos. No, vamos a darle zoom a una parte para poderlo. Sí, se lo voy a ver. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. This is, eso se llama board game, un jueguito de tablero, ¿verdad? La idea es que vamos a ir avanzando en el tablero y tenemos unas preguntas ahí. ¿Vea? Primera pregunta dice... Are you a happy person? Are you a happy person? ¿Verdad? ¿Cómo se respondería eso?
Yes, I am. Yes. Yes, I am. Okay. Yes, I am. No. Is your father tall? Is your father tall? No, he isn't. No, he isn't. No. He isn't. Sí, depende. Ahí cada quien va a responder de acuerdo a su realidad. Okay. Are your parents strict? Are your parents strict? ¿Verdad? Yes, they are. Okay. Yes, they are. ¿Verdad? Yes, they are. Okay, vamos a probar acá. Por acá tengo. ¿Dónde está? Voy a ir probando. Un dedito virtual. Vamos a probar. Se funciona con aquí la cosa. Okay, veamos si funciona. Okay, cayó one. Vamos a tablero. Ahorita solo quiero mostrarles, ¿verdad? One, dice, are you a happy person? Vamos a preguntar a Francis. Are you a happy person? Yes, I am. I am. I am, yes, I am. Ajá, yes, I am, está bien. O, si usted quiere, puede decir, yes, I am a happy person. ¿No? Okay. Yes, I am a happy person. Okay, very good, very good. Right, vamos a lanzar el dado y Francis me dice a quién le preguntamos. Yo tres. Lanzamos, estamos acá. One, two, three. Se pierde un turno, pero pasémonos acá. Ahorita no vamos a perder turno. ¿A quién le preguntamos, Francis? William. William. Es que pregunta más comprometedora la que salió. Is your English teacher kind? ¿Saben qué es esto? Kind. No. Niño infantil. No, no. Infantil. Kind es como gentil, amable. Ah, okay. Is your English teacher kind, William? Yes, kind. Yes. Yes, kind. No, ¿cómo sería la respuesta corta? ¿Recuerdan? He is teacher. Yes, he is. She is. Yes, she is. She is. Uy, yes. No soy she. She is. Yes, he is. Yes, he is kind. ¿No? Pero con que digan yes, he is. Yes. Correcto. Okay. Okay. Vamos, William. ¿A quién le pasa la pelota? Vamos a Edgar. Edgar, vaya Edgar, acá hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá nos faltamos. Dice: Is your pet black? Yes, it is. Yes, it is. Ah, okay, good. Yes, it is. Muy bien, y así sucesivamente. Ok, ahora lo que quiero es que hagan la captura de pantalla. Y los voy a mandar a grupos.
grupos de tres. Y así se van turnando. Allá en el teléfono pueden buscar un dado digital. Si no, podemos hacer esto. Con una moneda, lanzan la moneda. Si les cae cara, se mueven un cuadrito. Si les cae corona, se mueven dos cuadritos. Y así se van turnando. Podemos usar una moneda como dado. Cara, un cuadrito. Corona, dos cuadritos. O, si alguno puede ahí rapidito descargar un dadito digital, ¿verdad? Pueden jugar con el dado. ¿Ok? Lo que quiero es que practiquen esto en grupos pequeños, ¿verdad? El que tira el dado hace la pregunta. Y los otros dos responden. Cada uno su propia respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ok. ¿Cómo lo van a hacer? No. No. Ok. Take the screenshot, please. And you're going to play in small groups. Yo voy a ir pasando por los grupos para ver cómo van, si hay alguna duda, ¿ok? Ok. Y si alguna pregunta no la entienden, pues lo busquen ahí en Dictionary, ¿verdad? O me escriben en el chat, pero de preferencia, investiguen. Vamos a crear grupos de tres. Entren todos para que ningún grupo quede disparejo, por favor. Entra al grupo, José. José. Entra al grupo. Que un ejemplo, sacamos uno, entonces la pregunta va a ser para Rafael, pero va a ser solo un salto. No sé si me entiende. Podría. Ok. Vaya, pues démosle. Entonces, yo voy a contar 1, 2, 3, y van a sacar o solo uno, o van a sacar
Solo dos. Solo uno o dos. Okay. Okay. Vale. Uno, dos, tres. Ah, no hizo trampa, Javier. Solo puede ser. Ajá. Usted va entonces. Va. Uno, dos. Entonces okay. La pregunta es, ¿is your father tall? ¿En cuál vamos? O sea, como son dos saltos, ¿verdad? Entonces, uno, dos. Ok. En el círculo dos. Yes, I am. No. No. Porque le estoy preguntando, ¿is your father tall? Yes. My father tall? Is tall. Okay. Yes, my father is tall. Pero acuérdate que le están preguntando de él. He. Puedes decir, yes, he is. He is. Ajá. Ah, okay. Okay. Good. Very good. Okay, vamos. Uno, dos, tres. Ah, se quedó Rafael. Yeah. Me toca uno. Vale, ¿cuál va? Si quieres la pregunta, Francisco, a Rafael. Ok. Are your parents strict? No, they are not. Hey, very good. Vamos otra vez. Uno, dos, tres. Me toca Rafael otra vez. A la mujer. Ahora sí, listo, Marlene, la pregunta. ¿Cuál vamos? Is your English teacher kind? Kind. Ah, kind. Kind. Is your English teacher kind? Yes, he is. Okay. Pero también es bueno que se turnen para hacer la pregunta. No solo uno que haga las preguntas, ¿ok? Ok, very good. See you later. See you later. Uno. Yes, he is. Yes, he is. Correcto. Oh, en dado caso. No. Yes, yes. Isn't. Isn't. No, sería yes. Él es amable. Sí, él es amable. Yes, he is. Gentil. Pero vale. Hay otra forma más larga. Ah, entonces sería yes, he is. Yes, teacher. He is. Ah, no, porque no, ya. No, ya no llevaría el he. Sería yes, teacher king. Yes, my teacher is. Yes, my teacher. Is kind. 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 Uh-huh. Yes, my teacher kind. My teacher is kind. Yes, my teacher is kind. Sí, el teacher es amable. Mm-hmm. Okay, y luego estamos en la quinta. Cinco. Is the water soon sunny now? Sunny new. Sunny now. Now. Sunny now. Sunny now. Sunny. No sé qué significa. Is the sunny. Sunny. Soleado. The soleado. Weather. El clima. Is. Que el clima está soleado. Is the weather sunny now? Is the weather sunny now? Yes. It is. No, well. Sería yes. ¿Se fue, teacher? No, aquí estoy. Is the water sun new? Sunny now. Sunny now. Yes. Bueno, recuerden, uno pregunta y los otros responden. Y así se van turnando. Yes. Okay. Yes.
Yes. De Sunny New. No. No. The weather. Ah, the weather. Acuérdense de respuestas cortas, de preferencia respuestas cortas. Yes, it is. It is. Yes, it is. Ah, sí, yes, it is. Ah, ese ya lo había dicho, pero estaba en duda. Yes, it is. Ok, sigan practicando. La sexta, Julio. See you later. Are you fine, good? Eres mayor significa. Sí, porque es. Eres millennial. Mayor. Espérenme, vamos a ver bien que no la veo. Ahí sí. Are you granny's old? Granny's. A mí me sale. Son tus abuelas. Sí, abuelos, grannies. Ajá. Ah, pues sí, abuelo. Eres abuelo. Tus abuelos. Ajá. Are your grannies old? Are your grannies old? ¿Qué le están preguntando? Luis. Tano. No, sí. Abuelos sería, sí, sería tus abuelos. Son tus abuelos. Hola, Héctor. ¿Eh? Uh-huh. Son tus abuelos. In the answer. Es la misma respuesta que la anterior que diga. Significa que sí, ajá. No ha ido. Yes. Are you granny's old? Eres tú un abuelo. Ah, ya entiendo. Eres tú un abuelo. Sería I don't know. I don't know. Son tus abuelos. Son tus abuelos, Sorry, son tus abuelos. ¿Old? ¿Viejos? Son tus abuelos viejos. Yes. Yes. Sería yes. Yes, they are. Yes, all. No, yes, they are. Yes, they are. Yes. Okay. They are. See you later. Teacher, thank you. Yes, they are. Yes, they are. Number two. I am not. Vuelvo a tirar. Me sale tres. Uh-huh. Ya llegamos al final. Pases al cuadro de la izquierda otra vez. Is your family big, Angela? Yes. It is. Yes, they are. Yes, family. They are. Family is singular. Sería entonces, yes, it is. It is. Sí. No, no. Ya, la pregunta está con is. Is your family? Mm-hmm. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Mm-hmm. Yes, me sale tres. Ahora le toca a Ángela preguntar. Pásese al cuadro de la izquierda, arriba.
¿Pero la primer cuadro o la segunda no estamos? El primer cuadro, porque ya nos acabamos el segundo. Bueno, ahora sería el primero entonces. Are you happy person? Tell me. Yes, I am. Hola. Yes, I am. Vuelvo a tirar y me sale 5. Vuelve a preguntar, Delvin. Acá. Se le oye entrecortada. ¿A quién? ¿Hola? Me está fallando quizás, o a quién. Se oye entrecortado. Your friend's good. Your friend's good. ¿A quién le pregunta, Delmi? Ok, see you later. A Karen.
Okay, welcome back. Bueno, vamos a seguir practicando esto de las preguntas. Vamos de nuevo a boys versus girls. Pero hoy los varones van a decir quién de las mujeres contesta. Van a escoger a una para que responda y viceversa. ¿Verdad? Las mujeres van a escoger el varón que va a contestar. Así es que, pero se recuerden ahí. Bien. Comienza respondiendo los varones. Mujeres, una de ustedes, dígame quién va a contestar. ¿Qué varón quieren que responda? Melvin. Melvin. Ok. Y después Melvin, como es el que va a responder, va a escoger a la chica que va a responder, ¿ok? O sea, Melvin, son preguntas. Tienes que darme una respuesta. ¿Is it his phone? ¿Is it your phone, Melvin? Melvin. ¿Qué pasó, Melvin? Where are you, Melvin? Se fue. Vamos a Pero ahí estaba. Yes, it is. Oh, no, it isn't. Sorry. Ok, entonces, varones, escojan a una de las chicas. It isn't. Varones. Men. Delmi. ¿A quién? A Delmi. Delmi. Ok, Delmi. Se salvó. Se salvó. Qué suerte. No hay pregunta. Pero tampoco puntos. Ok, Delmi. Fuera, papi. Entonces, the man. Deme el nombre de un varón. A Luis. Luis. Oh, ya no, no apareció. Luis, ¿está no, Luis? Estoy. Ahí está. Vaya, Luis. Yes, yes. Are yes. you hungry? Yes, I am. Are you hungry? Yes, I do. ¿Qué pasó? No respondió Luis. Yes, I am. Ah, pero ya muy tarde, ¿o no le oímos? Qué bárbaro, Luis. No le oímos. Yes, I do. Yes, I do. No, no. Yes, I am. Yes, I am. Ya le dije. Por la señal. No, no se escuchó. Yes, no. I am. Vaya. No se escuchó. Yes, I am. Next. Vaya, Luis, escoge una de las chicas. Francisca. Luis. A Francisca, Francisca. Vaya, next. Francisca. Ay, oh, ¿qué pasa? Miren. Oh, vaya, next, dije. No, no se vale. Vaya, Francisca, escoge alguien. El hijo, Héctor. Héctor. Are the children happy? Yes, we are. Yes? No, we aren't. They are. Ah, okay. They are. Yes, they are. Yeah, yes, yes, they are. They are. Uh-huh. Yes, they are. Muy bien, are. Muy bien, Héctor. Sí. Okay, Héctor, ¿quién sigue? Sí. Veamos, Glenda Ligia. Vaya, Glenda, lista. Glenda. Sí, aquí estoy. Ok, vea su pregunta. ¿Is your tea cold? ¿Is your tea cold?
Yes, it is. Ay, se acabó el tiempo. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. ¿Verdad? Okay. Sorry, no points. Okay, Glenda, ¿quién sigue? Roberto. Roberto, vamos Roberto. Is your brother at home? Yes, he is. Yes, he is. Okay, muy bien. Punto. Okay, Roberto, who's next? Cecilia. Cecilia. Aquí estoy. Okay, Cecilia, is the pizza good? Yes. He's no, yes. Yes, it is. Okay, yes. It is. Yes. A tiempo. Yes, it is. Okay, good. Cecilia, who's next? William. William. ¿Listo? Yes. ¿Listo, William? Yes. Okay, aquí va. Are you sad? Are you sad? Are you sad? William, William. Yeah. Oh. No. Podría decir, no, yes, I am. O no, no, I am. I'm not. No, I'm not. ¿Qué pasó? A ver. Okay, William, who's next? Arlene. Arlene. ¿Está ahí, Arlene? Sí, estoy. Okay, ahí va. Is your dad a teacher? No, he's not. Okay, good. No, he isn't. Oh, no, he's not. Está bien. Okay, punto. A ver, Arlene, who's next? Arlene. Me escucha, sí. ¿Sí? No sé si ya pasó Edgar. Edgar. No, no ha pasado. Vaya, Edgar, ¿listo? Sí. Yes. Ok, aquí va. You're ready. Is it sunny? No, it's not. No? No, it isn't. Ok. No, it's not. Good. No, it isn't. Muy bien. Vamos. Edgar, ¿quién sigue? Karen. Here. Ready, Karen? Okay. Yes, I am ready. Oh, win 50 points. 50 puntos. Oh, I have a good one. Muy bien. Okay, Karen, who's next? Quiero ver. Julio. Julio, are you there? Listo. Okay, ahí va. Is this computer good? Yes. ¿Cómo? Yes, it is. Okay, yes, it is. Good. Excellent. Okay, Julio, who's next? Javier. No. Woman. A woman. Tiene que ser una Francis. Chica. Francis. ¿Quién? No, repeat. No, nada, sí se vale. Francis. Okay, Francis. Okay.
my gosh. Francis no ha contestado, mire. Qué suerte. Hoy sí he tenido suerte. Ok, Francis. William. William, vamos, William. ¿Está ahí? Sí, yes. Ok, aquí va. ¿Is she your sister? Yes. Yes. Yes, she is. Bueno, le ayudaron yes, ahí. Is. Uh-huh. Yes, hey, she no, is. No. Se equivocó de bando. Sí, equivocó. Sí, me confundí. ¿Qué pasó? La gana de contestar, ¿verdad? Porque no pudo. Sí, como no pude, cabal. Ok. Y la última, William, ¿a quién? William, ¿a quién? Sí, sí. A Francis, para que usted conteste. Vamos a ver. ¿Y por qué te ayudé? ¿Y por qué me Ok. Oh, is she old? Yes, she is. Ok, very good. Yes, she is. Y tú. Ok, bye. Al fin. Al fin. Ok, very good. Y eso que les ayudamos a los hombres para irnos a ganar. Bien, hay que practicar esto. Me da culpa. ¿Ah? Me da culpa. Ok, what time is it? Bien, ya es hora de la segunda lista. A 9 to 10. Vamos con la second attendance. Bien. William Arevalo. Present. Bien. William Amarildo Arevalo. Ángela Patricia Rivas. Ángela Patricia Rivas. No está. Se nos salió. Ahí está, enciende el micrófono. Enciende el micrófono, enciende el micrófono. Sí, verdad, ahí está. Ok, sí, ok. Francisco Javier Calderón. Here. Good. Wilfredo Vicente. Hoy sí, para nada. Max Góchez, Max Fausto Góchez. Tampoco. Francisca Delmira Guillén. Here. Good. Vladimir Arturo Carrillo. Here. Good. Luis Ernesto Montano. Here. Good. Edgar Ricardo Rivas. Here. Good. Here. Yes. Rafael Antonio Santos. Here. Yes. Julio César Pérez. Here. Yes. Roberto Alexander Sánchez. Esa era la Maya. Roberto Alexander Sánchez. Yes. Karen Stephanie Flores. Here. Yes. José Jacinto Rafael. Here. Good. Encender la camarita. En Vanessa García. Present. Good. Melvin Gilberto Pérez. Here. Yes. Glenda Ligia Corena. Here. Good. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Good. Héctor Eduardo López. Present. Good. Y Delmi Beatriz Vázquez. Here. Very good. Okay. Bueno, se nos fue el tiempo. No, tenemos un par de minutitos todavía. Según este reloj. Llegué la otra semana con todos los guías.
No, la otra semana es para que vayamos a consumo. ¿Ay? ¿Vamos a subir a la Alta Gadá? ¿No quieren ir ahí? No, ahí no. No, hasta el 10. Hoy no van a ver. Regresamos el 10. La nueva cocina no me gusta. Vale. De aquí hasta el 10. Hasta el 10, ¿verdad? Hasta el 10. Ok, entonces el día lunes, del lunes al viernes, del lunes 3 al viernes 7, nada. Nada. Repaso, okay. repasen, ¿verdad? No, nada de clase virtual, pero sí, que no. Paso así. ¿Verdad? Bueno, esto del, este es del negative, esto es un poco más sencillo, ¿verdad? Esta, ¿cómo quedaría? I'm not Dan. I'm not Dan. Si quieren, no. Lo vemos el 10 porque nos vamos a quedar a medias. Sí. Así es. Es cierto. Es cierto. Les voy a, lo que quiero, la manera es que lo quiero. Les quiero que tomen la captura de pantalla de estos, de las preguntas, para que lo practiquen, porque algunos vi que les costó arrancar ahí con la forma de responder. También les queda el cuadrito del juego que hicimos, ¿verdad? Practiquen las preguntas y las respuestas. ¿Ya? Si quieren, tomen esta captura de pantalla. Ups. No, vale. No son estas. Bueno, esta puede servir. Son los que están. De los payasitos. Muy grande. No nos va a funcionar, eso está muy grande. Pero... más grande. Por aquí va. Vale. Pueden tomar esa captura e ir en su cuaderno respondiendo las preguntas, ¿verdad? Copiar y responder para practicar. ¿Ok? Ok. Ok. Y eso sería todo por hoy. Recuerden la tarea número 5 de la plataforma. Hay que hacerla. Ahora, porque mañana la reviso. Mañana sí, hago el consolidado de toda la semana. ¿Verdad? Okay. Very good. Bye. Night. Good night. On August 10. See you August 10. August 10. Okay. Bye. Bye bye. 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 Take care. Oops, salirme me cuesta.